Listo, como estaba diciendo, perdón, qué pena, anteriormente. Entonces, empezamos con Simple Future. Estaba explicando que aquí el will es el verbo auxiliar. La ventaja de este verbo auxiliar es que es lo mismo para todos, ¿sí? Es lo mismo para todos, ya sea I, you o los que son de tercera persona, que sería he, she, it. ¿Ok? Es lo mismo para todos. Entonces, este, como decía anteriormente, se utiliza para hablar de predicciones, ¿vale? Cuando no se sabe, bueno, algo no es muy seguro, ¿sí? Ese es uno de los usos. Entonces, tenemos el sujeto, ¿sí? Que sería el pronombre personal, perdón, que sería I, but yo. You, que sería tú o ustedes, he, él, she, ella, it, eso de animales y objetos, they, que sería de ellos, and we, nosotros, ¿sí? Después de este sujeto iría el verbo auxiliar, que en este caso sería will, ¿ok? Will sería para todos. Si usted va a hacer una negación, el will se colocaría después, el will, perdón, la negación se colocaría después del verbo auxiliar, que en este caso sería will. ¿Ok? Y luego seguiría el verbo principal, ¿sí? Este sería el verbo principal. Por ejemplo, tenemos I will open the door, ¿sí? Yo abriré, en español sería yo abriré la puerta. You will finish before me. Tú terminarás antes que yo. ¿Sí? He will be at school tomorrow. Él estará en la escuela mañana. Si yo quiero decir que él no estará en la escuela mañana, después de este will, pongo el not. ¿Sí? Entonces, he will not be at school tomorrow. O se podría decir won't, pero pues ahorita les muestro. ¿Sí? Entonces, el verbo ayudar, help. Otra vez el verbo be, do, el verbo hacer, en leave. Entonces, este verbo, que es el verbo to be, que lo vimos en la primera clase, este verbo queda normal cuando se va a utilizar will, ¿sí? Es decir, va a quedar en su forma infinitiva. ¿Cuál es la forma infinitiva? Por ejemplo, si en español yo estoy hablando de los verbos, ¿sí? Entonces, un poco sobre grande. Los verbos en español infinitivos, por ejemplo, si yo digo co correr, saltar, jugar. Entonces, el verbo en infinitivo es aquel que termina en AR, ER o IR. Ir. Como este, saltar, jugar. Esta terminación me dice que está en infinitivo. ¿Por qué? Porque no está conjugado, ¿sí? Es decir, tenemos el verbo jugar. Y si yo quiero decir, utilizarlo en presente, en simple present, pues entonces sería yo juego, tú juegas, él juega, etcétera, ¿sí? Sí, yo juego, tú juegas, él juega, nosotros jugamos, etcétera, ¿sí? Entonces, este verbo, ¿dónde estoy ya? Este verbo me dice que está en infinitivo porque no está conjugado. En inglés sería igual. Tenemos el verbo en español ser o estar, ¿cierto? Y en inglés sería el verbo to be, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, esto termina en er o estar, AR, y esta sería su forma en infinitivo. ¿Sí? To be. Entonces, por eso, cuando estamos haciendo el futuro con will, entonces este verbo de aquí queda normal. ¿Ok?
Entonces, recuerda que habíamos dicho que cuando hacíamos las preguntas, al inicio de la oración se debe colocar el verbo auxiliar, ¿sí? Entonces, el verbo auxiliar de esta oración sería aquel que me dice que está en futuro, es decir, will, right? Primero uno pone will, ahorita vamos a hacer unos ejemplos. Will, después seguiría el sujeto, que sería you. Arrive on time, el not no es necesario. Then, will you arrive on time? ¿Llegarás a tiempo? Yes. Pues si tú le quieres meter la negación iría aquí. Pero en este caso estamos viendo las oraciones, en las preguntas, perdón, en afirmativas, en positivas es la cosa. Will, para hacer la pregunta, will they want dinner? ¿Querrán ellos una cena? Entonces, los ejemplos. Tenemos aquí, it will rain tomorrow, right? Es decir, lloverá, rain, el verbo rain, el verbo llover. Entonces, llover, entonces, it will rain tomorrow, lloverá mañana, ¿sí? Si yo quiero decir que no lloverá mañana, sería it will not rain tomorrow. Y si yo quiero hacer una pregunta, ay, mira, yo subrayo esto, si yo hago una pregunta, entonces, primero colocaríamos el verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar en este caso? Sería will. Entonces, will it rain tomorrow? Ok. Siguiente. La siguiente. Dice. I will, esto es una contracción, es decir, que está, pues, se ve de una manera más abreviada. Entonces, I'll pay for the tickets by credit card. ¿Sí? Entonces, pagaré. Entonces, aquí este I will pay sería pagaré. Pagaré por los tickets con la tarjeta de crédito. ¿Sí? Si yo quiero decir que no pagaré los tiquetes con la tarjeta de crédito. Entonces, I. La otra manera de hacer la negación sería won't pay for the tickets by credit card. I won't pay. Este won't es lo mismo que el will not. Sí, simplemente está contraído, es decir, está abreviado. Se juntan esos dos, ¿sí? Sea que si ustedes lo ven así o lo ven así, es la misma cosa. ¿Ok? Y aquí va a ser, era cambiarle el color. Listo. Y la pregunta, se supone que debo colocar el verbo auxiliar de primero. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Sería will. En este caso, pues hagámoslo con I. Entonces, will I pay for the ticket by credit card? Y ahora la última. Para pasar al otro. Entonces dice he'll o he will, separarlo en este caso. He will carry your bag for you. ¿Sí? Entonces, él cargará tu bolso por ti. ¿Sí? Entonces, si yo quiero decir que él no cargará su bolso por ti, sería he
Will not or won't, cualquiera de las dos. Carry your bag for you. He will not. Él no va a cargar el bolso para ustedes, ¿ok? Bueno, para usted, bueno, ustedes, cualquiera de las dos aplica. Y si quiere hacer una pregunta, entonces primero el verbo auxiliar. Recordemos que en esta oración, para todos, sin importar que sea tercera persona o no, va a ser will. Entonces, will carry your bag for you. Y ese sería el verbo auxiliar. Aunque está subrayado. Muy bien, aquí. Listo. Entonces, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, una duda? Repito, me devuelvo. Algo. Okay. Entonces, tenemos ahora futuro con going to, ¿sí? En español sería como el, por ejemplo, si yo digo yo voy a ir al supermercado, ¿sí? Voy a comer, voy a saltar, voy a jugar, voy a entrenar, ¿sí? Ese voy a, en inglés sería en este caso el going to, ¿right? Entonces, tenemos el sujeto. Tenemos el verbo to be que le corresponde, ¿sí? Es decir, I, el que le corresponde a I sería am, con lo que vimos en la primera clase. You are, they are, we are, nosotros somos. Y la de tercera persona que serían he, she, it, que les corresponde is. ¿Ok? Después seguiría, si lo vamos a hacer afirmativa, seguiría el verbo going to. Ese es lo mismo para todos. Going to sería igual para todos. ¿Sí? Going to, going to. Lo que cambia es aquí, lo del verbo to be que vimos en la primera clase. ¿Sí? Entonces, going to, luego sigue el verbo en su forma en infinitivo, es decir, por ejemplo, be, que está en su forma infinitiva, entonces, open, meet, be, clean, be, make, make, ¿sí? Entonces, open, que sería abrir, meet, que sería en este caso reunirse, so you are going to meet Jane tonight, puede ser conocer también, be, pues que ya sabemos que es el verbo ser o estar. Clean, que es el verbo limpiar. And make, que es el verbo hacer. Y do también es el verbo hacer, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia de do and make? Do, perdón, utiliza, no, perdón, make se utiliza más cuando son cosas manuales, ¿sí? Cuando podemos decir fabricar también, pero es más como cosas manuales. Entonces, we are going to make some sandwich, ¿sí? Vamos a hacer algunos, perdón, algunos sándwiches. Hay que prepararlos, hay que coger el pan, la lechuga, el tomate, las salsas, entre otras, ¿sí? Uno utiliza las manos para hacerlo. Pero, por ejemplo, aquí, este do es porque él va a hacer su tarea. Pues sí, uno tiene que utilizar las manos para hacer tareas, pero uno no es, ahí no están especificando qué tipo de tarea es, ¿sí? Entonces puede ser aprenderse una canción, la tarea puede ser cualquiera, ¿sí? Si ahí me estuvieran especificando que la tarea es, por ejemplo, hacer una maqueta, entonces probablemente sería con make. Aquí está hablando de la tarea y la tarea es, digamos así, muy abierto, puede ser cualquier cosa. Entonces, en este caso sería do. ¿Ok?
Entonces, la pregunta, ¿cómo hacemos la pregunta? Ah, bueno, primero, perdón, la negativa. La negativa, como les decía yo anteriormente, si aparece el verbo to be, es decir, el verbo ser o estar en inglés, siempre, siempre es el que va a tomar la negación y la interrogación, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer una negativa o una interrogativa, en este caso la negativa, entonces sería primero colocar el verbo auxiliar, am, are, is, y enfrente de ese o después de ese se colocaría el not. ¿Ok? Not, not, not. ¿Vale? La pregunta. Se decía que la pregunta primero se pone el verbo, que en este caso sería el verbo to be, are o is, que son en este caso. Después se pone el sujeto, que sería you o he, o cualquiera, pues dependiendo cuál le corresponde. Después seguiría going to, que se sí queda igual en su posición. El verbo también queda igual en su posición. Y el complemento. ¿Sí? Entonces vamos a hacer unos ejemplos. Entonces dice, I am going to be an actor when I grow up. ¿Sí? Estamos hablando del futuro. Te dice, yo voy a ser un actor cuando crezca. Yo voy a ser, yo no lo soy todavía, pero yo lo voy a hacer en el futuro, ¿vale? Entonces, I am going, o I'm going to be an actor when I grow up. Si yo quiero decir que yo no voy a ser un actor cuando crezca, sería primero el sujeto, que estamos hablando de I, luego el verbo auxiliar que le corresponde a I, el verbo to be, que sería am, luego la negación, not, luego el going to, es el único que no cambia, going to, el resto quedaría igual, be an actor. When I grow up, I am not going to be. ¿Ok? I am not. Y la pregunta, te debo colocar al principio el verbo auxiliar, ¿cierto? ¿Cuál era el verbo auxiliar de la oración? En este caso sería am. Am I going to be an actor when I grow up? Listo. La siguiente. Dice, Michelle is going to begin medical school next year. ¿Sí? Entonces, Michelle va a empezar escuela de medicina el próximo año. ¿Sí? Entonces, si estamos hablando de Michelle, en este caso, digamos que es una mujer. Y si es una mujer, es decir, que lo podemos reemplazar. Podemos reemplazar Michelle por she. ¿Ok? Porque she, ella. She es ella en inglés. Y el verbo que le corresponde es is. ¿Vale? Entonces, Michelle is going to begin medical school next year. Si yo quiero decir que Michelle no va a empezar, sería Michelle is not going to begin medical school next year. Entonces, si yo quiero hacer una pregunta, recuerde que hay que colocar el verbo auxiliar al principio de la oración. ¿Cuál es el verbo auxiliar?
En este caso sería is. ¿Sí? Estamos hablando de Michelle. Michelle is. Del verbo to be que le corresponde, porque estamos hablando de ella. Entonces, is Michelle going to begin medical school next year? Year, perdón. Is Michelle going to? Esto es lo único que cambia posición. El sujeto con el verbo to be, que es el verbo auxiliar en este caso. ¿Vale? Y por último, tenemos. Ay, yo como esto mejor. Listo. Tenemos. They, ellos, they are going to drive all the way to Alaska. ¿Sí? Ellos van a conducir. Van a conducir todo el camino a Alaska. ¿Sí? Entonces, si yo quiero decir que ellos no van a conducir a Alaska, entonces, primero colocamos el sujeto, estamos hablando de ellos, es decir, they, el verbo to be que le corresponde, que sería are, la negación, que sería not, y el resto de la oración que quedaría normal. Going to drive all the way to Alaska. Okay. Y si yo quiero la pregunta, que debo poner el verbo auxiliar al principio de la oración. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Sería, en este caso, are. Entonces sería are. Esto no se ve nada. Y también me toca resaltarlo. Are they going to drive all the way to Alaska? Entonces, hasta ahí, preguntas, dudas, me devuelvo. Listo. Entonces, necesito que por favor me digan si me escuchan bien, si están ahí, así sea que me escriban por el chat. Y listo. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? Vamos a hacer la primera actividad. La primera actividad es, ay, se me perdió, es, opa, ok, bueno, el audio de Yasmín se escucha un poco entrecortado. Sí, profe. Buenos días, es que profe, no tengo, el chat me dice que el administrador ha deshabilitado el chat, entonces no puedo deshabilitar el audio. No. Ok, vale. Sí, ellos dijeron que iban a ver cuál era el problema del chat, ok. Si algo, entonces, pues no me toca por el audio, así no, que no puedo escribir. Alice, sí, dale, no te preocupes. Vale, bueno, está bien, listo. Entonces, mira, los ejercicios, vamos a empezar con ejercicios con will, vale, que fue el primerito que expliqué. ¿Cuándo se utilizaba este will? Cuando estábamos hablando de predicciones. ¿Sí?
o promesas, cosas que no son 100% seguras, ¿sí? Si vamos a comparar will con going to es mucho más seguro. Es como en español, yo voy a ir a la tienda, entonces es como que es un hecho de que vas a ir a la tienda, ¿sí? Más tarde, pero vas a ir, ¿sí? Entonces, los ejercicios con will, ¿cuál es la idea? Aquí, ahí no está el uno. Aquí ya está el sujeto y está el verbo entre paréntesis. Aquí lo que hay que hacer es colocar el orden correcto de will en la oración, ¿sí? Es decir, perdón, este no es, es este. Entonces, habíamos dicho que primero iba el sujeto, es decir, de la persona a quien estamos hablando, o la cosa de la que estamos hablando, el animal. Después seguiría will, y después seguiría el verbo, ¿sí? Este verbo de acá. Entonces, para hacer la primera, se dice que primero es el sujeto, luego sería will, que es el verbo auxiliar, y luego sería el verbo principal. Entonces, sería I, ya tengo el I ahí, will, que estamos hablando de will, estamos hablando de futuro, y el verbo que está entre paréntesis, que sería help. ¿Ok? Aquí ya lo hice. I will help you with your homework. I will help you with your homework. ¿Ok? Solo eso. Eso es lo único que pido. Ah, bueno, y esto lo vamos a hacer negativa. Y esto lo vamos a hacer interrogativa. Sí, de resto son. Quedaría de la 2 y la 5 serían positivas. La tercera sería negativa. Y la cuarta sería interrogativa. ¿Ok? Entonces, este es el momento donde me deberían decir si tienen dudas, si tienen preguntas o algo así. ¿No? Vale. Entonces, les voy a dar unos 5 minutos para que me hagan estas 4 y después lo vamos a corregir entre todos, ¿vale? Profe, la segunda es negativa, dijo. Esta segunda, la número 2 es positiva. Hagamos la afirmativa, yo le pongo el más, eso. Esta negativa, ya. Esta interrogativa y esta otra vez positiva.
Listo. Entonces, la segunda que es positiva. Bueno. Okay, ay, yo miro bien, no me acuerdo cuáles son las oraciones. Entonces, ya miren las que me mandaron por el chat. Entonces, tenemos la segunda que está en afirmativa, ¿no? Entonces, dice she, espacio, here very soon. Entonces, ¿cómo iría esta segunda? Para decir, ella estará aquí muy pronto. Ok, ay, ¿qué me hizo? Ok, en el chat dice, she will be here very soon. And you're right. Así es. She will be here very soon. Ok. Listo, la negativa. They, estamos hablando de ellos, espacio, a las 8 de la noche. Este es el verbo venir. Come es el verbo venir. Entonces, ¿cómo diría yo? Ellos no vendrán a las 8 de la noche. Ok, entonces. Recuerden que primero, no, espera, they sería el verbo auxiliar, que para todos es el mismo, es decir, will, y después sería la negación, que sería not, alto este will not come at 8 o'clock, ¿ok? So, will not come or won't. Cualquiera de las dos sería posible en este caso. Ok. Listo. La cuarta, que es interrogativa. ¿Qué debo hacer para que me quede interrogativa? ¿Qué debo poner al principio? Entonces, recuerden que al principio sería colocar el verbo auxiliar. ¿Cuál sería el verbo auxiliar que le corresponde a esta oración o cualquiera? Sería will. Entonces, aquí tocaría cambiarle el orden, ¿cierto? Para hacer la pregunta. Sería will you call me next week? Siempre va a ir de primero, el verbo auxiliar siempre va a ir de primero cuando estamos hablando de preguntas. Buen día, Mider. Tranquilo. Ok, y por último, habíamos dicho que esta era positiva, entonces aquí me colocaron I will use the money wisely. Very good. Entonces, sería colocar el verbo auxiliar, que en este caso es el will,
Y el resto quedaría igual. ¿Sí? I will use the money wisely. I will use. Yo usaré la mano. El dinero sabiamente. Sí, yo usaré el dinero sabiamente. Qué pena. ¿Listo? Hasta ahí. Preguntas, dudas. Bueno, a mí ya le acabé de entrar. Entonces, de todas maneras, recuerden que yo más tarde haría un repaso otra vez. Listo. Te voy a hacer algo para que no me pierda tanto. Entonces, estamos viendo futuro, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el futuro con going to? ¿Sí? El futuro con going to sería como cuando en español decimos yo voy a ir al supermercado, yo voy a comer en McDonald's, yo qué sé, yo voy a entrenar fútbol a la cancha, ¿sí? Yo voy a ir, ¿sí? Es algo fijo, es algo seguro. Algo que aún no ha sucedido, pero es seguro. ¿Sí? Entonces, hemos dicho que primero se pone el sujeto, que es el de aquí, más el verbo to be que le corresponde, que sería am, are, que le corresponde pues a you, they, we, es decir, tú, ustedes, ellos y nosotros. He, she, it, que le corresponde is, ¿sí? Entonces, por eso, lo primero que enseñé fue lo primero que les mostré más bien, lo primero que les mostré fue el verbo to be, porque el verbo to be se ve en todo lado, se usa para todo. Después seguiría going to, que ese sería igual para todos, y luego seguiría el verbo en su forma infinitiva. Explicaba, o se decía anteriormente, que el infinitivo en español es todo aquel que termina en AR, ER o IR, IR. ¿Sí? Entonces, si yo digo correr, saltar, jugar, ser, estar, morir, nacer, bueno, todo eso están verbos sin conjugar, es decir, que están en infinitivo. Si yo utilizo correr y yo quiero usarla en simple present, presente simple, y yo quiero utilizarlo con yo, sería yo corro, o tú corres, él corre, nosotros corremos, ¿sí? Ahí ya se empiezan a conjugarse en español. Pero el verbo como tal, solito, es correr. O sea, no puede decir yo correr, tú correr, no. Entonces, el verbo como tal en infinitivo sería correr. Y son aquellos que terminan en ER, AR, en IR, ¿sí? En inglés sería, siempre van primero con el to y luego sería el verbo, ¿sí? Pero en este caso solamente sería el be. Esa es su forma infinitiva, estar, ser o estar. Be. Entonces, por eso aquí aparece solito be. Going to be. Está en su forma infinitiva. Entonces, es lo mismo que en español. Si yo digo, ejemplo, yo voy a ir al supermercado. Supermercado. ¿Sí? Si yo voy a hacer esto en inglés, sería I, modelo por colorcitos. I'm going. Digamos que esto sería más o menos así, más o menos. To go. Este ir de aquí, o lo morado, sería to go. Es decir, voy a ir. IR es un verbo en infinitivo. Y aquí sería to go. ¿Sí? Entonces, es lo mismo en español que en inglés. Yo, I, voy a, I'm going, ir, to go, to the supermarket, al supermercado. Más o menos así iría, por ejemplo, con
no está muy amarillo. No con verde. Más o menos así iría como reemplazado, ¿sí? Entonces, ir sería to go, ¿sí? Sería lo mismo, to go, ir. Si digo to be, sería ser o estar. Si digo to open, sería abrir. To make, hacer. To clean, limpiar, ¿sí? Entonces, y para hacer la negativa, pues habíamos dicho que el verbo to is el que va a tomar la negación y la interrogativa. La interrogación, ¿sí? Que en este caso, pues sería estos verbos de acá, am, are, or is. Y después de estos verbos auxiliares, pues el verbo to be, se colocaría el not, si lo quieres hacer negativa. Y si es una pregunta, entonces recuerda que este también recae, en este recae la pregunta, entonces se cambia la posición. Primero se colocaría el verbo to be y después se colocaría el sujeto. ¿Sí? Como habíamos visto en el presente continuo, el primer día. Entonces, ¿cuál es la idea? Aquí hay 6 oraciones, ¿sí? La idea es, hay 2 en una afirmativa, 2 para convertir en negativa y 2 para convertirlas en interrogativa, ¿sí? Entonces, yo en este momento voy a hacer una, voy a coger esta y la voy a hacer de las 3 maneras, ¿sí? Para que luego hagamos la actividad. Esta. Dice, I, entre paréntesis, move to another town, ¿sí? Que move sería, en este caso, mudarse o moverse a otra ciudad, ¿sí? Entonces, dice, se dice que primero hay que colocar el verbo to be que le corresponde. ¿Cuál es el verbo auxiliar del going to? Estamos hablando de este. Del going to. ¿Cuál es el verbo auxiliar? ¿Sí? ¿Cuál es el verbo to be? Sería... Estamos hablando de I, es decir, que sería am. ¿Cierto? Y después seguiría... Y el resto quería igual. Going to move to another town. ¿Right? I am going to move to another town. ¿Sí? Si yo quiero decir, perdón, si yo quiero decir que yo no me voy a mudar a otra ciudad, sería I, luego seguiría el verbo auxiliar que sería am, luego seguiría la negación. Recuerde que siempre la negación va a estar al lado del verbo to be en este caso. Not going to move to another town. ¿Sí? Y si yo quiero dar una pregunta, pues hay que colocar el verbo auxiliar de primero. ¿Cuál es el verbo de la oración? El verbo to be. ¿Cuál es el verbo to be de la oración? Am. Entonces sería, am I going to move to another town? Going to. ¿Listo? Entonces, estas dos serían afirmativas, ¿sí? Estas dos de aquí. Sería afirmativa, 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 ahí, okay. Afirmativa. Estas dos serían negativas. La idea es convertir esto en negativo, negativo y negativo. Y estas dos, interrogativas. ¿Sí? Entonces, voy a darles 5 minutos, bueno, hasta las 9:05, para hacer este ejercicio, ¿sí? Para luego corregirlo entre todos. Lo hago más grande.
Así de pronto sí se ve mejor.
Ok. Listo. Bueno, este primero ya lo habíamos hecho. Se fue el I'm going to. Ya lo habíamos hecho ahorita. I am going to move to another town. ¿Sí? Listo. My husband, mi esposo, es decir, que estamos hablando de una tercera persona, de alguien externo. Este es el verbo construir. Un árbol, una casa del árbol para los niños. ¿Sí? Entonces, ¿cómo diría yo? Mi esposo va a construir en inglés. Recuerda que si estamos hablando de niños, estamos hablando de, podemos reemplazarlo, perdón, por el pronombre él, ¿sí? Mi esposo, es decir, él. Y el verbo to be que le corresponde a él, a he, en este caso sería is. Entonces, my husband is going to. Prácticamente aquí lo que hay que mirar es cuál es el verbo to be que le corresponde. Ya. Is going to build. La tercera. Es negativa. Estamos hablando de she. Es decir, estamos hablando de ella. ¿Cuál es el verbo auxiliar que le corresponde? Es decir, ¿cuál es el verbo to be? ¿Sería am, sería are o sería is? Sería is. Exactly, sería is. Entonces, sería es una negación, entonces, ¿qué sigue? She is not going to. Exactly. She is not going to. Y el verbo, que sería ring. Que ring sería, pues, en este caso, como llamarme. To ring me, como llamarme, sí, en este caso. Listo. Ay, que yo lo subrayo. Dice la siguiente. We, es decir, nosotros. Ay. We, nosotros. Y si estamos hablando de nosotros, de we, ¿cuál es el verbo to be que le corresponde a we? Am, are, or is. Sería we. Les pongo el cuadro. Yeah. Exactly, sería are. Very good. Entonces, we are, y es una negación. Entonces, profe, se escucha feo. Sí. No sé si es el micrófono. Okay. Bueno, a ver. Miremos a ver. ¿Escuchan algo? ¿No? Bueno. Entonces, se escucha sería mejor. Eso. Entonces sería we are y la negación.
que sería not very good, y el resto que sería going to. We are not going to. I era invite, faltaba el verbo, me lo comí. Invite, me lo comí. Sorry, we are not to invite him to our party. Nosotros no vamos a invitarlo a nuestra fiesta. Ok, y esto sería hacer la pregunta. Entonces, si yo quiero una pregunta, primero que todo, ¿cuál es el verbo auxiliar? ¿Cuál es el verbo, perdón, to be, que le corresponde a they, a ellos? Sería are, or is. Exactly. Sería are. Entonces, si es una pregunta, recuerden que hay que colocar el verbo auxiliar, es decir, are, al principio de la oración, en este caso. Entonces sería are. Después seguiría el sujeto. ¿De quién estamos hablando? Paint. Ese es el verbo, pintar. ¿De quién estamos hablando? ¿De ellos, de ellas, de nosotros? They. Exacto. They. Are they. Y para decir voy a, en inglés. The room, no, the paint. The paint. The are they. Me falta el voy a. The room sería el cuarto, la habitación, ¿sí? Y este es pintar, ¿sí? Si yo quiero decir ellos no, bueno, ellos van. Yo quiero preguntar en este caso, ellos van a pintar, van a, ¿cómo sería el van a? ¿Qué hay en las oraciones de arriba que falta abajo? Going to? Yes. Going to. This, going to. Are they going to paint the room? Are they going to paint the room? Entonces, y la última dice, he applied for that job. Entonces, si yo quiero preguntar, ¿cuál es el verbo to be que le corresponde a he? Is. Exactly. Sería is. Entonces, sería is he. Y para decir van a, o va a en este caso. For the. For the job es para ese trabajo. ¿Sí? Entonces, is he going to, y el resto sí sería apply for that job. ¿Él va a aplicar para ese trabajo? Entonces, preguntas hasta ahí, dudas, preguntas, no sé. ¿Hay dudas? Sí. Creo que no. Sí, al parecer. ¿Dime? Bien. Listo. Entonces, churun, churun, churun. A ver, entonces ahorita vamos a trabajar en el simulacro, pero ahorita. Primero vamos a ver un tema más y luego trabajamos en el simulacro, ¿vale? Entonces, ¿dónde está? Ay, no, hagamos primero el taller. Yo voy a mandar un taller antes de que me olvide. Este taller, pues que solamente eran como dos cosas de vocabulario.
Entonces, para repasar lo que son las partes del cuerpo, que esto no sube más, no sé por qué, es que está como medio corta, bravo. Entonces, sí, son las partes del cuerpo y pues serían los países en este caso. Entonces, en las partes del cuerpo tenemos across, que sería horizontal en este caso, y en down, hacia abajo, pues que en este caso serían verticales. Entonces, eso estaba, ese vocabulario estaba en las diapositivas del vocabulario hace 8 días. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo supongo, solo supongo, pues de que ustedes imprimieron esto, y si no, pues de que ustedes le echaron una miradita a las diapositivas de del vocabulario hace 8 días, que mandé pues hace 8 días. Sí, entonces, ahí, listo. Entonces la idea es que les voy a dar 5 minutos. Bueno, pues eso está como largo. Pero venga, entonces daría 10, pero ¿alguien lo tiene impreso? O bueno, o de pronto ya lo hicieron, o no sé. Yo, profe, ya tengo la fotocopia y ya lo hice. Ah, ok, caramba. Alguien lo haya hecho o que no tenga la fotocopia, bueno. ¿No? Ok. Entonces, de todas maneras, entonces le voy a dar 5 minutos, por si de pronto sí, pero pues no quisieron hablar. De 5 minutos, entonces para que miren más o menos el vocabulario o miren por lo menos las diapositivas. Rectifiquen y pues para ahorita hacerlo entre todos, ¿vale? Yo no puedo escribir encima, no. Bravo. ¿Cómo hago para escribirle encima? No me va a tocar hacerlo diferente.
Solo un minutico más. Listo, entonces, let's start. Entonces tenemos across, horizontal en este caso, down, hacia abajo, pues que en este caso sería vertical, ¿vale? Entonces empezamos por este, so, number one, here. Number one, ¿qué parte? What, which body part is number one? ¿Qué parte del cuerpo es este número uno de aquí? Across. Brazo, ¿no? Yes. And how do you say brazo in English? ¿Cómo se dice brazo? Arm, ¿no? Very good. Sería arm. Pero no lo puedo escribir ahí encima, entonces lo voy a escribir por acá. Me disculparán. Y... okay, now this one. Hacia abajo. Down. ¿Cuál sería? La mano, ¿no? Yes, la mano. ¿Y mano en inglés? Sería hand. ¿Cómo se dice, profe? Sería hand. Sería hand, arm. Es aquí, hand, arm. Número dos. Número dos es... la cabeza. ¿Eso qué será la cabeza? Sería one... te empezaría con M. Ahí... I cannot believe it. No, me acuerdo. Este no. Ponce 5. Face. Arm. Ve, arm. Sí, ve, ya sí. Bueno, primero hagamos este porque yo la verdad, este no me acuerdo. Tiene 5 letras. Una cosa. Bueno. Voy a mirar. Voy a rectificar porque no sé. ¿Alguien sabe de pronto esta dos de aquí? Bueno, ahorita nada, ahorita era mirar. Ahorita era mirar porque yo la verdad perdida. Tendría que empezar por M, no, sí, porque la verdad. No, sí, o sea, empieza con M y terminaría en M también. Ay, no. Ah, no, no terminaría en M, pero bueno. Listo. Entonces, tenemos la 2, que está apuntando hacia la boca. Que entonces sería yo le hago máscara de labios. Labios serían lips. Aquí. Listo, number three, across this one. Está hablando del cabello. How do you say cabello? Sería... ¿dónde está la 3?
Sí, across, ¿no? Entonces sería horizontal en este caso. Entonces sería hair. Hair sería cabello. ¿A dónde va ese? Lo de los labios va a dónde, bro. Ah, aquí. En este de acá. Ajá. En este sería hair. Este aquí. ¿Cabello? ¿Va a dónde? Sí, aquí en este 3. Aquí, entonces aquí sería hair. Podría ser head, pero bueno, más tarde nos daremos cuenta si es cabeza o cabello. Bueno, y en esta es el hombro. How do you say hombros? Así como la canción. Una canción infantil. Que es como... ¿Cómo es que dice la canción? Head, cabeza, shoulder, hombro, knees, rodillos y pies. Exacto. Esa misma para en inglés. No me moría, pero sería head, shoulder, knees and toes, knees sí. And toes. Sería shoulders. ¿Esa va? Sí. ¿En el 3 de cuál? Hacia abajo. Sí. Shoulder. Sí, shoulder. Singular. Shoulder. Four. Todo esto. La pierna. How do you say pierna? Sería leg. Leg sería la pierna, entonces iría aquí. Leg. Y ese cuarto de aquí, ese cuatro, perdón, de aquí, aquí está hablando de oreja. ¿A dónde va la pierna? La pierna va aquí. Leg is here, leg. Y oreja. Sería ear. Ay, ¿dónde está? Sería ear. Yo. Listo. Ear. Que iría aquí. Ear. Sí. Listo. Five. Where is it? Five. Acá está. Five. Ah, no, pero across. Five. Y está hablando de ojo. ¿Ojo en inglés? Ay. Oh, en inglés sería I. Uh-huh. Y nariz. Nose. Sería nose. Ay, ¿qué hice? Listo. Nose. Sería este de aquí, este de acá. Sería... Nose, aquí, hacia abajo. Nose, nariz, nose. Six, este sería el cuello. Bueno, el cuello, sí. Cuello en inglés, a ver, no sé. Este sería acá. Sería neck. And neck. Y aquí, este está muy pequeño aquí, pero aquí está que está apuntando hacia la rodilla. Entonces, en inglés, knee. Este sería hacia abajo. Sería hacia abajo, knee, aquí. Neck sería aquí. En mi sería aquí. Ok, 7. Entonces aquí tenemos un pie.
uno solo. Sería across. Bueno, yo miro. Down, ¿qué dice down? Yeah. Ah, esto está al revés, bravo. Ah, no, eso sería new. Sí, eso está al revés. Bravo, esta gente hizo esto al revés. ¿Qué sería? Show. Sí, lo hicieron al revés. Bueno, entonces, este hacia abajo sería, entonces voy a colocarlo acá porque lo hicieron al revés, así decía, no tiene sentido. Sería foot hacia abajo, este de aquí. Ay, ¿qué hice? ¿Cómo es esto? Y el 8 sería toe, es decir, dedo del pie. El dedito del pie es diferente a los dedos de las manos, ¿sí? En español uno dice dedo de la mano, dedo de los pies. No, en inglés se dice fingers, ¿sí? En inglés se dice fingers a los de las manos y a los de los pies se le dicen toes. Ay, no, qué complicado. Y este de aquí, este sería finger. F-I-N-G. Sí, este sería finger, que lo hicieron al revés. Finger. Este es el dedo de la mano. Este todavía no sé. Este me tocó a mí de tarea porque este no sé. Yo creo que se equivocaron acá y hicieron un espacio más. Pero bueno, ahorita busco y si no, pues significa que equivocaron porque pues de pronto me equivoqué yo. Pero bueno, entonces, ¿cuál es la idea aquí? Pues ese está más cortico. Yo lo pongo más chiquito. Y aquí están unos. Ay, pero ve. Unos países con su bandera y acá están los nombres, ¿sí? Muchas veces en las lecturas aparecen muchos, bueno, muchas veces no, casi siempre, en las lecturas aparecen muchos nombres de países. Siempre se está hablando de esos países europeos, siempre se está hablando de, o pues de Francia, o de Alemania, o se habla a veces de Estados Unidos, o de Irlanda, bueno, en fin. Entonces, les voy a dar 5 minutos para que le pongan el país que le corresponde pues, a cada banderita. O sea, es decir, este número, el numerito de aquí, pues lo coloquen a cada banderita. Luego lo hacemos entre todos para luego seguir con el otro tema.
Listo. Entonces, número uno, Italy. Italy sería en español. Italia. Sí. Es decir, que sería esta banderita de esta. Si es esa, cierto, si es esta. Está bien. Number two, France. ¿Cuál sería esta? Francia sería la de arriba, ¿no? La de arriba, la exacto. De la... esa. Esta, exacto. Sí. Esta sería France. Ok. Three, Germany. La tres. Germany. ¿Cuál sería Germany? Okay. ¿Qué es Germany en español? La de pelito mono. ¿Pero de qué bandera es este país? Esa. Ese mismo. Ya va. Sí, pelito mono, acá hay uno, hay dos, hay tres, hay cuatro. Pero es este y es Alemania. Allá arriba, Germany. Allá arriba, Alemania. Esto, Alemania. Very good. Number four, Russia. Rusia. Uh-huh. Esa es la cuatro. La de la segunda de arriba, izquierda. La segunda de arriba, la izquierda, esta. Uh-huh. Uh-huh. This will be Russia. Very good. Five. Spain. España. Uh-huh. Pues, España, la cinco. A ver. Exactly, five. La de arriba, la primerita de arriba, derecha. Esta, exactly. This one, Spain, very good. Six, China. China. China, los chinos. La seis. La tercera de la izquierda. Very good, this one. Seven. México o México. México, los mexicanos, pues. El de la última de abajo, izquierda. ¿Izquierda o derecha? Digo derecha. Ah, ok. Yeah, this one will be Mexico. Eight, three. Otra vez. Ah, sí, el micrófono. No. Grecia, exactly. La que tiene poco de rayas, la de abajo, última de la tercera línea. This one. Está en medio. Yes. Ah. Very good. Greece, Grecia. Nine, Canada. Canadá, y la nueve. ¿Dónde está mi nueve aquí? Ah, la de la hojita, ¿no? La yes, de la de la. Uh-huh. Ten. Brasil. Obvio, Brasil, vea. La cuarta. Y la izquierda. Otra vez. Sí. Ay, se está escuchando. Se escucha feo. Sí. Thank you. 11, Ireland. Irlanda es la 11. A ver. El tercero de la derecha que tiene gafitas, ¿no? Tercero de la derecha que tiene gafitas. No, habíamos dicho no, que será no, Italia. No, la del sombrerito, la verde. Exactly, this one. Sí. This one is Ireland, Irlanda.
Ireland. Es decir, que Japan sería number 12. Japan will be here. Sería aquí. Uh-huh. Okay, very good. Okay, ¿dónde estoy? Listo, entonces ahora sí para seguir con el otro tema. Y el otro tema que vamos a ver, yo espero que hace como 15 días en la presentación las había dejado en el vocabulario frutas y verduras, ¿no? Aquí lo vamos a usar sí, para recordar eso. Entonces tenemos esto. How much and how many, ¿sí? En español nosotros tenemos, nosotros decimos cuántos, cuántas, ¿sí? Que dependiendo si usted puede contar las cosas o no. En inglés es mucho más evidente eso, ¿sí? Porque las palabras pues, son diferentes. En español, pues, por lo menos es cuánto, cuánta. Para cualquiera de los dos, o cuántos, cuántas. Uno es con S y el otro no, pero en inglés sería much and many. ¿Sí? Entonces, en inglés hay unos, digamos, hay unos, ¿cómo le explico eso? Hay unas cosas incontables. Por ejemplo, los líquidos. Los líquidos se pueden contar. El fondo, no sé quién es el micrófono. Creo, listo, creo que ya. Gracias, thank you. Ok, entonces, ¿dónde estaba? Está aquí. Entonces, tenemos uncountable, que se utiliza con much, ¿sí? Los incontables. ¿Cómo se utiliza? Pues en español sería como cuánto, cuánta. Y lo que pasa es que en inglés, sí, vamos a hablar en este caso de frutas, verduras, de comida como tal, en inglés hay mucha comida que no se cuenta, ¿sí? Que en español, sí. Ejemplo, el pan. En inglés, el pan no se cuenta. Bread, bread. En español, sí, uno dice, me das un pan, dos panes, tres panes, cinco panes, ¿sí? En inglés, no. En inglés, el pan no se cuenta. Algo que tampoco se cuenta serían los líquidos. Entonces, por ejemplo, que la leche, milk, que el agua, water, que el vino, wine, la cerveza, el café, coffee, que el té, tea, o sea, todos los líquidos como tal no se pueden contar. ¿Qué tampoco se puede contar? El arroz. Rice. Tú cuentas el arroz, tú no dices un arroz, dos arroces. En español aplica también un poco, ¿sí? Uno dice, ¿me hace por mí un arroz? No, pues un arroz. Tendría que ser más específico. Una libra, dos libras, tres kilos, entre otras, ¿sí? Pero entonces uno no va a decir, me hace un arroz. En inglés es lo mismo. You cannot, perdón, no puedes contar los arroces. Los frijoles, pues por más que usted pueda contar un frijol, tú no te vas a comer solamente un frijol, ¿sí? Entonces son beans. Tendría que ser muy específico para algo súper específico para venir a decir un ¿qué? Un frijol o una lenteja o algo así. Pero pues normalmente no. Más que todo, bueno, los lácteos como tal. Entonces no solamente la leche, sino también la mantequilla. Butter. La mantequilla, el yogur, yogurt, sería la mantequilla, el yogur, la mantequilla, la leche, el queso, cheese, usted no puede decir, me das un queso, normalmente es, pues, ¿cuánto de queso? Me das una libra de cuajada, me das un kilo, me das, no sé. Sí, entonces uno hay que ser muy específico. Pero entonces cuando estamos hablando de algo tan general como mantequilla, entonces se utilizaría much. Ejemplo, si yo quiero decir ¿cuánta mantequilla quieres? Entonces yo no estoy siendo específica si quieres esta cantidad de gramos de mantequilla, ¿sí? ¿Cuánta mantequilla quieres? O que si quieres comer mantequilla, ¿sí? Entonces, ¿cuánta mantequilla quieres?
How much butter do you want? ¿Sí? Ahorita vamos a ver unos ejemplos. Entonces, hablando de comida, pues esto no se puede contar. ¿Cómo esto? Bueno, es mentira, no, eso lo explico ahorita. Los ejemplos. El azúcar tampoco se puede contar, perdón. Uno dice un azúcar, dos azúcar, porque son granos muy pequeños. Cosas que no se puedan contar. El dinero. Usted cuenta los billetes. Usted cuenta las monedas. Pero usted no cuenta el dinero. ¿Sí? Me explico. Yo no digo un dinero, dos dineros, tres dineros. ¿Sí? Yo digo un billete, dos billetes, tres monedas, cuatro monedas. ¿Sí? Que es muy diferente. Entonces, money, que significa dinero, es muy general. Para que lo den. Sugar, que sería azúcar, pues uno no cuenta el azúcar, uno le dice un grano, dos granos, no. Un grano de azúcar, pues sería muy específico. Un azúcar. How much paper, papel. Un papel, dos papeles, tres papeles, pues no. Uno dice una hoja de papel. Dos hojas de papel, o tres resmas de papel, cuatro pliegos de papel, ¿sí? Entonces, papel como tal, todo lo que necesite medidas, por ejemplo, como el papel, que necesita medidas pues, como el azúcar, cuando uno va a pesar el azúcar, cosas que uno tiene que pesar, la leche, que si yo digo leche, pues, leche la leche, ¿no? Pero si yo quiero ser específica con la leche, pues yo tendría que decir un vaso de leche, un litro de leche, un galón de leche. Que es muy diferente si yo digo leche nomás. No, me hace por ahí me da una leche. Bueno, aquí en Colombia lo decimos y está mal dicho, porque uno ya sabe que es una bolsa, ¿no? Pero como tal, no. Lo correcto sería, me hace por ahí me da una bolsa de leche. En inglés sí es, son muy estrictos con eso. De que yo tengo que especificar cuánto necesito. Si yo no lo especifico, automáticamente pues sería much. Porque no estoy diciendo cuánto necesito. ¿Sí? Como tal, no estoy siendo específica. Entonces, how much money did you spend? Entonces, ¿cuánto dinero gastaste? How much sugar would you like in your coffee? ¿Sí? ¿Cuánta azúcar te gustaría en tu café? How much paper will I need? ¿Cuánto papel necesitaré? How much milk is in the fridge? ¿Cuánta leche hay en la nevera? ¿Sí? Entonces, de hecho, es muy parecido que en español. Uno dice, ¿cuántas leches hay en la nevera? No, ¿cuánta leche? Y tenemos los que son contables, ¿sí? Todo el resto que se pueda contar. Se puede contar lapiceros, puede contar manzanas, naranjas, peras, bananos. Bueno, entre otros. Entonces, en español sería como cuántos o cuántas, ¿sí? Entonces, ejemplo, ¿qué puedes contar? Puedes contar personas, puedes contar mesas, puedes contar sillas, todo lo que se pueda contar. ¿Sí? Pedazos. Por ejemplo, si yo digo, ¿cuánto chocolate quieres? El chocolate, pues, es... me falta información. Si digo, ¿cuánto chocolate quieres? ¿Sí? ¿Cuánta chocolate? ¿Cuánta no? ¿Cuánto chocolate quieres? Sí, eso. Ya, ¿cuánto? Pero supongamos que yo tengo una barra de chocolate, ¿sí? Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos pedazos de chocolate quiere? Estoy siendo mucho más específica porque puedo contar los pedazos de chocolate. Pero si yo le digo cuánto chocolate quiere, pues uno que dice, pues mucho, poquito. ¿Sí? Entonces, ejemplo. How many days are there in January? Entonces, ¿cuántos? How many days? ¿Cuántos días? Tú puedes contar los días. Entonces, ¿cuánto necesito hacer esta dieta? Por 7 días. Por 30 días, por 150 días, ¿sí? Los días se cuentan. ¿Cuántos días hay en enero? ¿Sí? January, enero. How many people work in your company? Entonces, algo aquí.
En inglés, en español casi todos, por no decir todos, supongo yo, los plurales terminan en S, ¿sí? Supongo que habrán algunas que no. Pero en inglés hay bastantes palabras que cuando están en singular tienen una forma y cuando están en plural tienen otra. Ejemplo, person es una persona. Pero si yo quiero decir personas, plural, sería people. ¿Sí? Si yo digo, por ejemplo, pies, foot es un pie, uno solito. Si yo quiero decir muchos pies, o pues ya dos, si estoy hablando de mis dos pies, feet, igual con los dientes. Tooth es un diente, uno solo. Teeth son muchos dientes, ¿sí? Más de dos. Child es un niño, un solo niño o una niña. And children son muchos niños. Ahí hay otro. The mouse sería un ratón. Mice, que serían muchos ratones. ¿Sí? Y hay más ejemplos que de pronto ahorita no me acuerdo. Pero bueno, entonces, si ven, estos son los singulares. Es decir, este solamente es una persona, un pie, un diente, un niño, un ratón. Y cuando está en plural, pues no solamente, o sea, no se le agregaría ese, sino que la palabra cambia totalmente. Sí, entonces people, the person pasa people, food, teeth, tooth, teeth, child, children, mouse, mice. ¿Ok? Entonces, para tenerlo en cuenta. Entonces, how many people, cuántas personas, work in your company, trabajan en tu compañía? How many chairs, cuántas sillas are there in this room? Hay en esta habitación. ¿Sí? How many pieces of chocolate would you like? ¿Cuántos pedazos de chocolate te gustaría? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé que no es incontable? Por ejemplo, uno lo puede más o menos comparar con español. Yo no puedo decir un dinero, dos dineros, tres dineros. Un papel, dos papeles, tres papeles. Pues, uno lo dice, pues está mal. Uno no puede decir una información, tres informaciones. No, uno dice información. Y punto. ¿Sí? Lo único que decís, como por ejemplo, el pan, que en español sí cuenta el pan, pero en inglés no. Entonces, primer ejercicio. Acá hay cositas, ¿no? Entonces tenemos carros, tenemos música, tenemos fotos o pues imágenes, flores y leche. Entonces aquí lo que vamos a hacer es colocar, vamos a ver si es incontable o si es contable, ¿sí? Vamos a ver si, por ejemplo, carros es incontable. Es decir, si va con match o si es contable, si va con many, ¿sí? Entonces, hagamos el primero entre todos. Cars, los carros. ¿Puedes o no puedes contar los carros? Sí, no. ¿Sí, no? Sí. Sí. Listo, entonces, ¿cómo se pueden contar los carros? Entonces, sería con much. Recuerda que much, mira, yo subo otra vez. Recuerde que much es cuando no se pueden contar. Son incontables. Y many es cuando se pueden contar. Espere. Sí. Entonces, ¿sería much o sería many? Cars.
teniendo en cuenta que los carros sí se pueden contar. ¿Cómo es que se dice? Much. Much. Es, sí, much es no contable, es decir, tú no Ajá. puedes contarlos. Many Ajá. es cuando sí se pueden contar. Uh-huh. Entonces, los carros, ¿se pueden o no se pueden contar? Bueno, ya habíamos dicho que sí. Entonces, sería sí. con much o con many. Many. Very good. Sería many. Many cars. Mm-hmm. Very good. Two. Music. Música. ¿La música se puede contar o no? No, yo creo que no. ¿Una música, dos músicas, tres músicas? No. No, no. Entonces, ¿sería con much o con many? Much. Very good. Pictures, number three, pictures, imágenes, pictures o fotos. ¿Tú puedes contarlas? Una imagen, sí. imágenes, una foto, fotos. Entonces, many, much or many? Many. Very good. Many pictures. Four, flowers, flores. ¿Pueden contar las flores? Sí. So much or many? Many. Very good. Many. Listo. Milk. Leche. ¿Se puede contar la leche, sí o no? No. No. Entonces sería much or many? Much. Much. Very good. ¿Estás ahí? Al parecer vamos bien. Entonces, los ejercicios. Todo eso, la mayoría son con... Eso creo que fue. A ver, entonces aquí tenemos... Listo. Ay, no, queda muy grande. No, vámonos así. Entonces... La idea es que aquí solamente estamos hablando de, bueno, estoy tratando de hablar solamente de frutas y comida. Entonces tenemos apples, que serían manzanas, bread, que sería pan, chairs, que sería sillas, water, sería agua, sugar, sería azúcar, and bottles of orange juice. Serían botellas de jugo de naranja. Entonces, te voy a dar 5 minutos, es decir, hasta las 10 y... Bueno, hasta las 19. ¿19? Sí, hasta las 19. Para pues, a ver si van con much or many. Entonces sería how much and how many, porque la pregunta como tal sería... Perdón, ya me devuelvo un momentico. La pregunta sería how much or... how many, ¿sí? Cuando se hace una pregunta hay que colocarle el how. How much or how many. Entonces aquí, en estos 5 minutos, me van a decir si va con how much o con how many. ¿Vale? Está hasta las 10 y 10. Buenos días, ¿cómo amanecen?
Ay, no, no, ahorita no. Listo. Entonces, ¿dónde estoy? Aquí. Listo. Entonces, el primero sería apples you have got. Entonces, apples, que son manzanas, ¿se pueden o no se pueden contar? Sí. Señora. Entonces, sería how much or how many? ¿Qué pasó? Exactly. How many apples have you got? Very good. In the chat. How many? Very good. How many apples have you got? Very good. Two. Bread, el pan. ¿Qué habíamos dicho que en inglés? ¿Se podía o no se podía contar el pan? No se puede. Exactly. Entonces sería how much or how many? How much. Very good. How much bread have we got? Ahí me quedo junto. Siguiente. Chairs. Sillas. Sería how much or how many? How many. How much? How many. Ah, how many. How many? Sí, son sillas y se pueden contar las sillas. Very good. Four. Water, es agua. En general. How much or how many? ¿Se puede o no se puede contar el agua? How much? No. Exactly. How much? Next one. Sugar. ¿Se cuenta o no se cuenta el azúcar? Sí. ¿Un azúcar? ¿Tres azúcar? Por libra, ¿no? Sí, pero ahí no estamos hablando de libra, estamos hablando de azúcar en general. Ah, no. Entonces no. Entonces sería how much? Very good. How much? Y la última, bottles of orange juice. Estamos hablando de botellas. How many? How many? Very good. Uno no puede contar un jugo, dos jugos, tres jugos, pero uno sí puede contar las botellas del jugo. Uh-huh. How many bottles of orange juice do we have? Very good. Entonces, hasta ahí. Preguntas, dudas, algo. ¿No? No. Está bien. Entonces. Entonces, ¿cuál es la idea ahora? La idea es que vamos a volver con el simulacro que ustedes, creo, que imprimieron el primer día, que no son de esta cuaderno, ya acá está. El cuadernillo, pues, para estos 15 minutos que quedan antes de salir a descanso. ¿Vale? Entonces. ¿Dónde estaba? Otra habíamos hecho esta, la de James Salter. Entonces, vamos a hacer la que le sigue. Esto es página, ¿qué página es esta? Página 11, parte 6, ¿sí? Son dos preguntas con ese texto. Entonces, recuerda que yo, lo que se había dicho anteriormente, para ahorrar tiempo, primero lean las preguntas y luego ahí sí van al texto. Si leemos las preguntas, dicen, according to the text, the customer. According sería de acuerdo, en este caso, de acuerdo al texto. Y este according sí va a salir mucho, entonces para que lo tengan en cuenta. De acuerdo al texto,
El cliente, the customer, entonces dice, hey, left, ay, ¿qué fue? Listo. Dice, yo quién me dice aquí. Left a 25 tip to the waiters who work here. Entonces uno le celebra Navidad y Año Nuevo en el restaurante. Encontró este rico, bueno, este buen restaurante después de muchos intentos. Posteó un excelente review. ¿Cómo se dice review en español? Como, eso es como una felicitación, pero no me acuerdo. Review, ya voy a buscar cómo se dice review en español. About this restaurant. Sobre el restaurante. Sí, como cuando uno le escriben como... Se han visto que en Google uno mira como las... La gente que... Las reseñas. Reviews son reseñas. Ay, que no. Entonces, es buscar, por ejemplo, dijo... Dejó una propina. Entonces aquí dice 25 pounds. Que eso serían como libras. Entonces dice 25. Entonces usted sube aquí... Y busca el número 25. Entonces aquí dice, he wins, he win 25 for writing about us this week. Entonces, primero habíamos dicho que mirar las palabras claves, ¿sí? La palabra clave aquí, uno que diría, dejó, este es el verbo, left, y tip. Tip es una propina, no necesito más. Sí, yo subo aquí. Ay, pero me dio. Yo subo aquí. Y si al lado de este 25 no me va a aparecer tip, eso quiere decir que esa no es la respuesta, ¿sí? Porque ahí está empezando como cuatro oraciones. Yo tengo que ver cuál es la oración que va con el texto. ¿Sí? Entonces, este no, porque por más que diga 25, pues aquí no dice tip. Entonces, si aquí no dice tip, pues no, nada que ver. Que ahí no está hablando de propinas. Dice, celebra Navidad, Christmas, el New Year, Año Nuevo, en el restaurante. Listo, entonces uno sube. Te dice. He is happy to order. Entonces, aquí dice, Happy Burger Day. En Merry Sandwichmas. Aquí habla de holiday, ¿sí? Pero hay ni Christmas ni New Year, ¿sí? Entonces, si no dice ni Christmas ni New Year, entonces no, ¿sí? Te recuerda que eso va normalmente en orden, ¿sí? Entonces, ahí no van, ahí no está, entonces no. Sí, found this great restaurant after many attempts. Entonces, encontró... Entonces aquí, ¿cuál sería? Sería el verbo, siempre es una palabra clave. Found, que sería encontró. Y el restaurante. Y de pronto esta, attempts, que son intentos. Entonces uno sube, que debe estar después de eso. Uno sigue leyendo. Y la verdad no dice nada sobre eso. Sí, es que cuando los textos son muy largos, bueno. Entonces, por ejemplo, ahí no dice que encontró. Ahí no dice la palabra found. Ahí no dice found por ningún lado. Entonces uno busca y dice no. Sigue buscando y por ningún lado dice found. Entonces, es decir que esa no es. ¿Sí? Y dice, ay, hosted, posteó, o pues hay gente que dice postear. Pero es, publicó una reseña excelente sobre el restaurante. Entonces, restaurante excelente y reseña. Entonces, ¿cómo sabríamos? Entonces, voy a subir. Entonces, dice... creo que está arriba. Aquí arriba, estos textos son largos. Entonces, he's so happy with the order.
Ok, entonces, dice que, ¿cómo fue que decía? Ya me olvidó. Posteó una excelente reseña sobre el restaurante. De Suez, pues estamos en orden, es decir, que tienen que ir por acá. Tienen que ir acá al final. Entonces, dice... It certainly feels great to find a new excellent food delivery companies. ¿Sí? Entonces, este excellent se puede mirar con el de abajo. Decir que la respuesta es la cuarta. ¿Sí? Y ya pues acá arriba, por ejemplo, dice... Que se ganó, no, que escribió, ¿sí? Entonces, si uno postea una reseña es porque uno escribe la reseña, ¿cierto? Entonces, pues bueno, la verdad este texto está como un poco avanzado. Por algo solamente tendrá dos preguntas. Pero bueno, entonces básicamente esa es la idea. Entonces busca la palabra clave y luego subir, ¿sí? Ahora entonces hagamos algo abajo. Empecemos con esta otra vez, ¿sí? Porque pues luego los textos muy largos. Entonces empecemos con esta más bien. Entonces, siempre van a aparecer unas imágenes. Y al lado de las imágenes, pues tres opciones de dónde podrías encontrar ese aviso. ¿Sí? Entonces, ejemplo. Dice, lunch for teachers. De las 12 a la 1. Dice, lunch, almuerzo for teachers. Uno dice, teachers, profesor. Listo. ¿Dónde pueden comer los profesores? ¿O dónde están los profesores? En la calle, en la escuela, en el hospital, ¿en qué? Entonces, si usted lee aquí, entonces dice A, B o C, entonces aquí dice school. Te digo, profesor. Palabra clave aquí sería profesor. Y aquí dice escuela. Entonces, la respuesta sería la A con escuela. ¿Sí? Entonces, ejemplo, aquí dice, how do I drive? ¿Cuál es la palabra clave de este, pues, aviso? Como digo, siempre van a ser los verbos. En este caso, sería drive. ¿Cómo conduzco? Entonces, conducir, listo. ¿Qué puedo conducir yo? O normalmente, si ustedes ven, atrás de los taxis o en los buses, aparecen como, ¿cómo conduzco? Y aparece un número telefónico. Supuestamente, ustedes les dé como el puntaje de que si conduce bien o si ustedes tienen alguna queja, ¿no? Pues no sé si han visto en los buses. Entonces, aquí sería lo mismo. ¿Cómo conduzco? Y el número. Normalmente uno, ¿dónde ve eso? En un carro, en un bote, en un avión, ¿en qué? ¿Dónde lo puede ver? ¿En un bus? Normalmente, ¿uno en qué lo ve? Pues sí, es que lo han visto, ¿no? En los buses. En los buses. Pues sí, pues, ¿para qué monta bus? En los buses normalmente atrás sí aparece eso, dice conducir. ¿Sí? Entonces, conducir normalmente pues uno conduce un carro, un bus. Entonces, drive a bus. Entonces, la respuesta correcta sería la B. Aquí, new toys, green monsters, angry dolls, and black helicopters. Entonces, palabra clave, toys. ¿Sí? ¿Qué significa toys? Juguetes, ¿sí? No necesito ver nada más. Aquí dice juguetes. ¿Dónde puedo encontrar juguetes? En una casa, en una tienda, en un zoológico. ¿En la tienda? En la tienda. So it would be in a shop. Okay. Three. Please take the one you want to read. Entonces, palabra clave. Leer, verbos, siempre, leer, read. Bueno, voy a leer, ¿dónde puedo leer? Entonces, en el dice, libro. Exacto. Entonces dice, en un tablero, en el computador, pues dice, toma uno, ¿no? Toma uno para leer. Y, pues, el libro. Entonces sería, sí, book, on a book.
Entonces, solamente mirar una palabra. Mira, ¿cuál es la palabra como clave? Listo. Transportation. Si tienen una hojita por ahí para escribir el vocabulario, súper bien. Entonces, esas tres. Dice, people drive, es decir, conduce, on a road and carry big things. Entonces, palabras claves. Conducir. En... habíamos dicho ahorita que este era el verbo cargar al principio de la clase. Es cargar cosas grandes. Entonces, se conducen y se cargan cosas grandes. ¿Sí? ¿Dónde se puede cargar cosas grandes? Ah, bueno, y se hace en la calle. On a road. ¿Sí? Entonces, se conduce en una calle y se carga grandes cosas. ¿Sí? Entonces, uno, ¿dónde carga grandes cosas? En un camión, ¿sí? Camión se dice truck. Entonces, sí. Pueden escribirlo ahí al ladito. Entonces, truck sería camión. Drive, conducir. Road sería la calle. Carry big things. Puede cargar cosas grandes. Big, grande. Five. People pay to take this public transport by road. Entonces, dice, palabra clave, public, público, transporte, es un transporte público. ¿Cuál es el transporte público? Por ejemplo, aquí, en Colombia, ¿cuál sería el transporte público? Bus. Exactly. So it will be the bus. Sería la respuesta. Entonces, transporte público, bus. Yeah, the bus. Okay, te dice, many people fly on it to go to a place. Entonces, palabra clave, fly. Entonces, vuela. Ella me lo dijo todo, vuela. Entonces, de estas de aquí, ¿cuál sería avión? Sería plane. Plane sería avión. Solamente me tocó saber una cosa. Esto. Volaba. Listo. Vuela y ¿cómo se puede volar? En avión. Plane. That's it. Una ambulancia, pues lo mismo. Ambulancia. Bike es una bicicleta. Boat es un barco. Pues el bus es el bus. Motorbike es una motocicleta. Plane, el avión. Truck sería el camión, and train sería el tren. ¿Sí? Entonces, tratar de mirar palabras claves. Ok, y hacemos esta última. Entonces, dice, hay una pregunta normalmente o una oración y la idea es poder, cómo seguir la conversación de la oración. Entonces, ejemplo, dice, I can't eat a cold sandwich. It is horrible. Entonces, palabra clave. Can't, se aparece así como con el apóstrofe arriba, normalmente es una negación, normalmente. Pues después sí sigue una tente. I can't, no puedo. Eat, comer. Ya, no puedo comer. O si usted, por ejemplo, ve que aquí dice cold sandwich, it's horrible. Pues horrible es lo mismo que en español. Y un sándwich frío. Sándwich frío, horrible. Listo. ¿Qué podría responder yo? Pues a menos de que a usted le guste, pues bueno, la cosa cambia. Pero normalmente un sándwich frío, pues no, nada que ver. Entonces, si yo quiero decir estoy de acuerdo, esto aparece mucho en las conversaciones, sería I agree. I agree sería estoy de acuerdo. ¿Sí? Yo quiero decir que no estoy de acuerdo, sería I disagree, pero bueno, aquí sería I agree. I am going on vacation to Vancouver. Entonces, aquí sería vacation, vacaciones, y pues ¿a dónde? A Vancouver. Ese es el nombre del lugar.
Entonces, si yo digo, ay, yo quiero, voy a ir a vacaciones a Vancouver, normalmente voy a hacer una pregunta, una respuesta. Si yo te estoy contando y tú me dices, ah, no, yo te estoy contando, sí, yo voy a ir a París el otro fin de semana. Entonces, normalmente uno diría como, ay, tan chévere, ay, qué bien, ay, te felicito, bueno. Entonces, como, ay, qué bueno. Entonces, great sería bueno. Entonces, that's great. Pues sería la respuesta correcta, ¿sí? Entonces, muchachos, una cosita. Como les decía anteriormente, palabras claves. Entonces, yo de ustedes estudio mucho lo que son verbos y los que son adjetivos, ¿sí? Por ejemplo, great es un adjetivo, ¿sí? Me está diciendo bueno. Cold es un adjetivo, me dice frío. Entonces, eso agiliza mucho el poder entender de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, muchachos, ya son las 10:30. Ya las clases de inglés, pues, finalizaron. Muchas gracias. Ahorita les van a mandar otro link porque van a tener un refuerzo de matemáticas, ¿tengo entendido? Entonces, ahorita les van a mandar el otro link. Pues nada, muchachos, muchas gracias. Yo espero que estas clases algo les haya quedado. Sí, profe, gracias. Ya terminamos tan rápido. Sí, ya, hola. Ya terminamos, sí, eso fue rapidito. Entonces, nada, pues yo espero que les vaya súper bien. Ah, ok, gracias. Bueno. Ok, bueno, you're welcome. Ciao. Bye bye. Ciao. Bye. Bye.